Tiempo de darnos algunos permisos, levantamos las normas, las reglas en GPS. Es el arte de lo inesperado con Juan Esteban Constay. Hola Violeta, Yamit, yo Juan, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, 1986 fue un año memorable por muchas razones. Es para quienes vivimos en los años 80, hay una cantidad de insumos de la memoria que se disparan de inmediato. Uno de esos para mí es el Mundial de México, que es el de Argentina, campeón, los dos goles con la mano de Maradona. Exactamente. También la muerte de un escritor, para mí, el más grande de nuestra lengua, quizás, y de nuestro continente, Jorge Luis Borges. Sí. Entonces quería hablar de él. Yo sé que nuestros televidentes frecuentarán a Borges y los que no lo hacen, pues tienen que llegar tarde o temprano a esa dicha. Un autor lúcido, irónico, erudito y que fue capaz de crear un universo tan poderoso que hay quienes dicen que Borges por sí solo es un género literario. Hombre, Juan, a propósito de Borges, por estos días me encontré un texto maravilloso que seguramente ustedes recordarán. Es el libro de Los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. Pero hay una edición especial que fue ilustrada, las hizo un pintor colombiano, chocuano, Valencia, sobre el cual estaremos hablando más adelante, sobre toda su obra. Bueno, ese libro es una joya, pero Borges tenía una relación muy particular y paradójica con lo visual. Su hermana Nora era pintora, que a su vez estaba casada con un crítico literario al que Borges odiaba, que se llamaba Guillermo de Torre. ¿Y por qué lo odiaba? Porque era muy mala gente el crítico literario, pero decía que Borges tenía una relación con lo visual muy, muy paradójica porque se quedó ciego en el año 54-55 y sin embargo comentaba cine, se obsesionaba con las pinturas y alguna vez le preguntaron cómo va su relación con su cuñado Guillermo de Torre, que era sordo, y Borges dijo divinamente, yo no lo veo y él no me oye. Fenomenal, extraordinario. A veces es mejor así. Sí, a veces hay que hacer matrimonio perfecto. Hay un lugar que acaban de abrir, el perfecto para descubrir Borges y seguirlo explorando, y es la nueva librería Lerner. No sé si ustedes ya la visitaron. Sí. Tiene un café maravilloso. Una cita para nuestros televidentes, una invitación. Bueno, pues qué delicia. Juan Esteban, muchísimas gracias. A ustedes. Acompáñenos porque la siguiente historia tiene que ver con una primera crónica que desarrollamos en el departamento de Boyacá, en Tunja, cuando fuimos a ver cómo estaba la situación de la interconexión tecnológica en este lugar. Pero además nos encontramos con una historia que terminó beneficiando a unos estudiantes tunjanos. Roberto García. Buenas noches para todos. Roberto, ¿qué tal, Roberto? Pues en efecto, Yamil, los estudiantes del INEM, Carlos Arturo Torres de Tunja, le tuvieron un regalo muy, muy, muy bueno cuando llegó el ministro de las TIC a Tunja y les dio la posibilidad de hacer lo que siempre habían soñado, su emisora escolar. Vamos a ver la nota. La llegada del ministro David Luna al INEM Carlos Arturo Torres de Tunja hizo disparar las pulsaciones de los alumnos y profesores del colegio. Todos tenían una misión, pedirle al ministro su apoyo decidido para que su despacho pudiera dar permiso para el funcionamiento de la emisora escolar. Tocó esperar el protocolo, los saludos, pero estas palabras fueron el detonante de la alegría. Entonces, una pequeña emisora nació en el corazón de los estudiantes, padres y profesores. 3.000 personas víctimas del conflicto armado. Bueno, esa fue una de mis propuestas. Estoy muy orgullosa que él nos haya apoyado con la emisora. La verdad es que sería muy bueno, no tanto que lo manejen los docentes, sino también nosotros los estudiantes de grado 11 y décimo. Con eso nosotros expresaremos mediante esta emisora nuestras ideas ante la ciudad de Tunja y el colegio. Durante mucho tiempo, los jóvenes comenzaron a preparar la puesta en marcha de esta emisora, a tal punto que hoy en día ya tienen contenidos para ella. Porque necesitamos el impacto ante la sociedad, ante la comunidad educativa
es decir, de todo Tunja. Además de eso, pues los estudiantes están desarrollando unos guiones radiales que no solamente es para los estudiantes, sino para toda la comunidad educativa y en especial la comunidad de Tunja. Y es aquí en el Punto Vive Digital Plus del colegio donde tienen los medios suficientes para empezar a hacer realidad su sueño. Hoy estamos haciendo esta entrevista desde el estudio de radio del Punto Vive Digital de Tunja, del Punto Vive Digital Plus. Desde acá los jóvenes se preparan para ser los periodistas del mañana. Así que a ti, a todos los demás administradores que nos están acompañando en esta capacitación, la de hoy en Tunja, la de esta tarde en Sogamoso, muchas, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. La tecnología es una apuesta por el desarrollo, por la conectividad. Sí, muy importante. Es que yo creo que la tecnología lo que busca no es nada distinto que acercar a los ciudadanos a las oportunidades. Acá claramente dice, menos pobreza, más trabajo, más oportunidades. Precisamente lo que buscamos es eso, combatir la pobreza a través de tecnología, obviamente más trabajo porque desde acá puede trabajar la gente generando mejores oportunidades. Así quedó comprometido el inicio de un sueño de la emisora escolar, donde alumnos y profesores tendrán la oportunidad de contar sus historias y abrir sus mentes y posibilidades al mundo. De involucrar, de garantizar un acceso a la información. Bueno, ya está la infraestructura, ya está la promesa de la licencia. Ahora la tarea es seguirse preparando para poder tener conocimiento y generar contenidos para esta emisora. Y a todo eso hay que sumarle que ya está el compromiso. Quedó ahí grabado el compromiso del ministro. Muchísimas gracias, Roberto. Ya regresamos, es GPS.